Presenta este espacio IPSICO, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. IPSICO, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Hoy está con nosotros la psicopedagoga Yanina Massa. Yanina, bienvenida, un gusto saludarte. Gracias, igualmente. ¿Todo bien? Todo muy bien. Una de los profesionales de IPSICO. Y mañana, 21 de septiembre, se recuerda, se conmemora el Día del Alzheimer. Y esto uno dice, bueno, pero ¿qué hay para festejar? Hay mucho para prevenir, para recordar, para tener en cuenta, y está bueno que tengamos, aunque sea un día, para esto. ¿Es así, Yanina? Es así. Mañana en el mundo se conmemora el Día del Alzheimer. Bueno, las diferentes asociaciones toman este día 21 de septiembre a partir del otoño europeo como el otoño de la vida, ¿no? Por eso se elige esta fecha. Cada país tiene un lema distinto, pero en realidad el objetivo en general es tener un día para crear conciencia, para hablar del tema. En este caso, en nuestro país, el lema es cada 3 segundos. Cada 3 segundos es... Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Y tiene que ver con la estadística, la prevalencia de la enfermedad que crece a pasos agigantados. Hoy se dice que cada 3 segundos un adulto en el mundo desarrolla demencia. Uh-huh. Es la séptima causa de muerte después de la diabetes, habiendo desplazado al HIV. Está entre las 10 causas de muerte. Así que bueno, la verdad que hay mucho para poder decir, educar y sobre todo tener en cuenta que en esta enfermedad que tiene intervención, no un tratamiento, porque es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva, es muy importante trabajar sobre la anticipación, sobre los factores de riesgo, poder encontrarnos a tiempo antes del inicio de los síntomas más importantes. La voz que están escuchando es de la psicopedagoga Yanina Massa. Estamos hablando del Alzheimer, forma parte del equipo profesional de IPSICO. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Cómo lo podemos definir? Es una enfermedad del cerebro, neurológica, neurodegenerativa y progresiva, que en realidad tiene que ver con la muerte neuronal a partir de placas y ovillos que se depositan en el cerebro y van haciendo que éste pierda sus funciones. ¿Primeros síntomas? Primeros síntomas, es muy importante esa pregunta. Estamos acostumbrados a que el síntoma que asociamos en principio con el Alzheimer es la memoria, ¿no? Decimos, ¿sí? Perdemos la memoria y estamos complicados. La realidad es que se dice que antes de que comience el síntoma de memoria, hay 10 años previos en que la enfermedad se fue gestando. Y acá justamente no estaba presente la memoria como el síntoma más contundente, sino que muchas veces tiene que ver con la depresión y los cambios en la conducta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. A ver, pues es muy interesante eso. Una depresión que aparece después de los 60 años, después de la segunda mitad de la vida, que no tiene antecedentes y que ese paciente no viene con antecedentes de haber tenido estos trastornos, que frente al tratamiento se muestra resistente, muchas veces es prodrómico, esta es la palabra que usamos, es la puerta... Prodrómico, dijiste. Sí. ¿Qué significa? Es síntomas previos. Ajá. Al desencadenamiento de lo que sucederá después. Entonces, en estos casos, es prudente, además del tratamiento que el paciente hace, psiquiátrico, psicológico, poder hacer lo que ya hablamos en el encuentro, sí, en que vine antes, esto que llamamos una evaluación completa neurocognitiva, para ver si en ese perfil encontramos alguna alteración intelectual que no se vea en el funcionamiento de la persona. ¿Querés recordarnos en qué consiste esa evaluación? Sí, la evaluación es una exploración de todas las funciones intelectuales, sobre todo la memoria, el lenguaje, la atención, y nosotros lo que podemos estimar ahí es si el paciente tiene un funcionamiento, un estatus cognitivo que es acorde a su edad y a su nivel educacional. Uh-huh. O si hay algo que está descendido. Cuando podemos encontrar que algo está descendido, esto le llamamos poder estar anticipados, porque antes del Alzheimer aparece otra entidad llamada déficit cognitivo mínimo. Ajá. Es una entidad en donde en el paciente solo vemos afectada la memoria y no la tríada propia del Alzheimer, en donde
se afecta memoria, lenguaje y praxias. Lo cotidiano. Sí, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de dibujar, de organizar una secuencia de pasos motores y demás. Esto ya es el Alzheimer propiamente dicho, pero antes se encuentra esta entidad, que es el déficit cognitivo mínimo, donde uno lo único que encuentra en el paciente es una alteración en la memoria. Uh-huh. Y en esa etapa es donde realmente la intervención cobra un valor importantísimo. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene plasticidad neuronal. Entonces, con un tratamiento adecuado, incluso en algunos estudios de corte, se ha comprobado que se puede cambiar la historia de ese cerebro. Ah, qué interesante eso. Y lograr que esa demencia o se retrase en su inicio, uh-huh, o incluso nunca aparezca, que ese gen no se pueda expresar. ¿Y de qué manera decís que se puede revertir? ¿Haciendo qué? Haciendo muchas cosas, estimulación cognitiva, mindfulness, terapia. Hay que cuidar mucho las emociones. Esto es un factor de riesgo que cada vez se le está poniendo más peso, uh-huh, en estas enfermedades, ¿no? Hacer actividad física, todo lo que hace bien al corazón hace bien al cerebro. Controlar tempranamente factores como la hipertensión, colesterol, glucemia. Sí, sí. ¿Qué importancia le dan ustedes a nuevos métodos de diagnóstico, como por ejemplo la tomografía PET, donde ya dicen que a partir de algunas investigaciones justamente se puede anticipar y ver algo en el cerebro que no es lo habitual? No, es verdad. La realidad es que el diagnóstico del Alzheimer sigue siendo un diagnóstico clínico. Clínico. ¿Qué quiere decir esto? En el consultorio. Es un diagnóstico que se hace por descarte. Correcto. El neurólogo y psiquiatra que intervienen van a comenzar a pedir laboratorios para sacar de contexto si hay alguna enfermedad metabólica o de otro orden que pueda estar dando una sintomatología similar. Se acompaña con una resonancia magnética, en general es la resonancia, el estudio de neuroimagen que se pide para estos casos, para mirar la estructura, y terminamos la clínica del paciente, su neuroimagen y la evaluación cognitiva, sus antecedentes. Todo eso junto nos puede dar el diagnóstico. Correcto. Cercano. ¿Qué consejos o sugerencias darías? Le reitero a la audiencia que estamos con la psicopedagoga Yanina Massa. Estamos hablando de Alzheimer porque mañana es el día del Alzheimer. Consejos para gente mayor y por ahí no tan mayor que quiera estar atento o a sus propios síntomas o a síntomas de familiares. Que se cuiden, que toda depresión o alteración de la conducta repentina que cuesta en el tiempo revertirla merece una consulta. Que estas enfermedades o la sospecha de ellas, no hay que quedarse con la opinión de un solo especialista, ¿sí? Que estas enfermedades son de atención interdisciplinaria, precisamos de varios especialistas para llegar a un diagnóstico, y controlar los factores de riesgo y sobre todo algo que es muy importante, esta epidemia del siglo XXI se cobra muchas víctimas, el paciente y todo un entorno. Porque la memoria de uno es territorio sentimental de muchos, ¿sí? Entonces no es una enfermedad que solo tenemos que atender al paciente, sino que hay todo un entorno que tiene que aprender, psicoeducarse, tratarse. ¿Podés reiterar eso que dijiste porque es fundamental? ¿La memoria? La memoria de uno es territorio sentimental de muchos. Cuando mamá ya no me reconoce, es para mí un abismo. Es muy fuerte para la familia. Y muchas veces, en el inicio de esta enfermedad, que poco se entiende porque es lo que decimos, en el inicio el paciente funciona medianamente bien. Y es ahí donde opera la negación en el familiar. Entonces, es un peregrinar por diferentes especialistas, es decir, bueno, esto es una depresión, es un trastorno de memoria propio de la edad, nos pasa a todos, a mí me pasa lo mismo, no me salen las palabras. Entonces ahí se pierde muchísimo tiempo. La realidad es que llegamos siempre tarde al diagnóstico. Vayan a verla ahí a Yanina, que Yanina no está sola. Hay un gran equipo de profesionales ahí en Ipsico para que puedan, sacarse todas las dudas y cuanto antes lo hagan mejor.
cuanto antes lo hagan mejor. Es preferible, yo siempre digo, a veces es preferible ir y que esté todo bien y que no pase nada. Bueno, si nos encontramos algo, cuanto antes lo tratemos mejor. Por supuesto, por supuesto. Yanina, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Un placer, como siempre. Yanina Massa forma parte del staff de IPSICO. Si ustedes quieren contactarse con ella, con los profesionales, van acá todos los datos de las dos direcciones de IPSICO, porque tiene dos sedes.